Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a echarnos unos cuantos fifetos aquí con la resaca navideña y el primer partido del día es contra la Ponferradina, fuera de casa. Vamos a ver la clasificación como la dejamos. Ahí está el Zaragoza, pero tiene un partido más. Hércules Deportivo, muy bien, el Mallorca que está subiendo y a ver si conseguimos un buen resultado. Minuto 78, buen robo, a ver la contra, pasa al hueco, sí, Eldin, corre, va a encarar, larguero, qué mala suerte, a ver que seguimos con la pelota, Davor, la busca y gol del croata, que otra vez ha encontrado ahí el hueco para meter la pelota en la portería, qué bien que la toca este jugador, tiene un guante en el pie. Vamos a ver la repetición y la estirada inútil del portero, otra vez rozando seguramente el palo. Ya ha marcado bastantes goles parecidos, ¿no?, de este estilo. Ahí el chut raso y súper ajustado y nos ponemos 0-1 aquí ganando a la Ponferradina y de momento serían 3 puntos de oro. Qué grande el croata, que lleva ya 8 goles en liga, me parece, ¿no? Sí. Esto se va a acabar, aquí además presionando para ver si suena la flauta y ponemos un 0-2. Venga, y que nos la quiera hacer. Nos la ha hecho al final, nos ha regateado. La robamos, sí, venga y se acaba. Se acaba el partido, 0-1, victoria del Hércules, 3 puntos de oro otra vez. Y seguimos sumando. Segundo fifeto del día, esta vez con Tran Numancia, el equipo de Soria, además en el Rico Pérez. Aquí no tenemos, como vemos en el campo, la grada del Mundial o la grada de Tejero. Y en la clasificación estamos empatados con el Zaragoza y el Deportivo, que le sacamos 7 puntos. Sería el primer equipo para promocionar. Minuto 81, vamos Hércules, aquí sufriendo la resaca navideña, madre mía, cómo lo estoy notando. Estoy todo el tiempo bebiendo agua, aquí no voy a llegar, así que ya cierro aquí con Juanma Ortiz, pero la sacan bien aquí los de Soria. A ver que intentan hacer una contra, hay que robarla, Javier Vázquez no llega, Kiko Femenía, uf, aquí entre tres el pase que ha hecho, pero muy bien Juanma Ortiz. Que lo tengo puesto ahora de lateral izquierdo. A ver el pase al hueco. ¡Guau! ¡Qué pase al hueco de Kiko Femenía! ¡Bacali! ¡Gol del Hércules! Cuando quedan menos de 4 minutos para acabar el partido. Menudo pase al hueco de Kiko Femenía. Revienta el Rico Pérez. Cómo la deja botar dos veces. Luego la controla y con la derecha cómo la coloca. ¡Bacali! Que estoy pensándolo, que si subimos a la Liga BBVA es posible que intente hacer una oferta. Cobra 15.000, a ver si no nos piden mucho. Nos pedirán 1.000.000 y pico de euros, supongo, o así. Y es posible que lo fichemos. 1-0 que gana el Hércules con este gol de Bacali, que ya suma 9. Tiene uno más que Davor Šukerčić. A ver, voy a hacer algunos cambios ya. Para meter a gente de refresco. Y Bacali, que tiene ya 76 de media. Voy a poner a Eldin. A ver si tiene más suerte en este partido. Que en el anterior tiró una al palo. Pero bueno, luego menos mal que Davor estaba atento. Y bueno, y quitamos a De Lucas, que está bastante quemado ya a estas alturas de la liga. A ver qué puede hacer el Numancia. Podrá intentar empatar el partido. Bueno, seguro que se estiran un poquito. A ver si lo podemos aprovechar. Ya estamos cerca del minuto 88. Muy bien aquí Azulín que está siendo muy importante. Tanto en el juego como en la realidad para el Hércules. Tanto como Sugi, ¿no? El japonés. El bravo japonés. Sugi, ¿a qué punto de robarla? ¿A qué punto de robarla Eldin? Qué pena, qué penita. Vamos, Eldin. Davor. Uf, el caviar del croata que ha intentado meterla de tacón. Ahí según la recibía. Mira, qué pena. Si llega a entrar eso, revienta el Rico Pérez. Vamos, es casi.
Y nada, no llegamos. Aquí paso de golearla. A ver, el Din, que le están presionando aquí mucho. Intentan robárnosla. Mucha gente aquí del Numancia. Kiko femenina, a ver qué puede inventar. Y no llega el croata. No llega el croata, estamos ya en el descuento y esto se va a acabar. Y se acaba, otros 3 puntos de oro para el Hércules. Un gol de Bacali, 3 puntos más en la clasificación. Y bueno, un partido menos para acabar la liga y más cerca, más cerquita de la Liga BBVA. Vamos Hércules, vamos. Otro fifeto más, esta vez contra el equipo andaluz del Jaén. En su campo. Y vamos a ver qué tal sale este encuentro. Está muy flojito el Jaén en el juego. Creo que es el último además. A ver si podemos darnos una alegría y meter unos cuantos goles. A ver cómo va el partido. Borja Gómez, Samuel, vamos para allá. Minuto 15. El Hércules controlando totalmente el encuentro. Azulín. Muy buena aquí para el jugador de Nueva Zelanda. Pasa al hueco, buenísimo. La centro y... Madre mía, larguero de Davor, creo que ha sido ese cabezazo. A ver si podemos robarla. Javier Bas, muy bien, nuestro hombre Escoba. Que pasa al hueco. Gol de Lucas, que siempre viene por detrás. Se abre hueco entre la defensa y luego mete un cañonazo terrible. El veteranísimo Quique de Lucas. Y bueno, nos ponemos 0-1, aquí lloviendo y celebrándolo con los aficionados herculanos. Macho Hércules, que bueno es, De Lucas, que lleva 3 o 4 goles, me parece. Además, todos los goles que ha metido son bastante importantes para abrir el melón o para darnos puntos. Qué tiro, qué tiraco tiene Quique de Lucas. 0-1, ahí está, buen tanto. Celébralo, que está siendo importante en el equipo, Cuatro goles ya, que lleva el jugador herculano, que lo tengo puesto ahora por la derecha, como centrocampista por el lado derecho, porque de medio punta tengo a Kiko Femenía. Bueno, seguimos, ya casi minuto 20 del partido, esto está bien encaminado. Vamos, Aitor, que estás haciéndolo bastante bien, la verdad. Este jugador es muy interesante aquí por la derecha. Nada más sube bien. Vamos, Davor. Y aquí estaba muy presionado por los jugadores del Jaén. Javier Vaz, sí, que llega tarde, pero se recupera, ¿no? No, vamos a ver aquí con Azulín, que intenta apoyar muy bien Azulín. Kiko Femenía, Bacali. No puede. No puede ahí Bacali hacerse para adelante. Vamos, y falta, me ha pitado. ¿Y falta? ¿Qué dices, tío? Pitan algunas faltas bastante rigurosas, sobre todo cuando estás fuera de casa. Ahí se ve que el árbitro es un poquito casero. Qué bien la sacamos aquí con el croata. A ver la contra. Madre mía. Kiko Femenía. Aquí corriendo el ratoncito. Y tira. Y al final, madre mía. De la que se ha salvado y el Jaén, pero qué jugada. Ahí le falta un poquito de velocidad a Kiko Femenía. Una pena, pero bueno. Seguimos aquí intentando presionar la salida de la pelota del Jaén. A ver Samuel al corte, al segundo corte. Sí. Qué grande Samuel Llorca, qué grande Kiko Femenía. Para Davor no llega. No llega y patapum para arriba, totalmente en su campo. El Jaén, otra vez que la recuperamos. Buen centro del campo del Hércules. Davor, a ver, ¡buah! ¿Qué pasa? El hueco para Bacali. ¿Qué pasa? Gol. Gol en propia meta. Ahí se han hecho un lío. Le dio en la pierna al defensa del Jaén. Vamos a ver cómo se la ha metido. ¡Uy! Pues yo creo que no ha entrado, No, todo se ha dicho. Yo, viendo la repetición, yo diría que no ha entrado ese balón totalmente. Pues ahí nos han regalado un gol, Ahí que pongan el ojo de halcón, que ya lo están poniendo en bastantes partidos. Y esa pelota no ha entrado completamente. Tendríamos que seguir 0-1. Nos ha regalado aquí a Sports un gol al Hércules. Bueno, ahí se ha equivocado el árbitro. Eso es porque será segunda división seguramente. Y no hay infraestructura para poder ver ese balón, ¿no?
Si ha entrado o no. A ver, Javier Vaz. Davor. A ver qué hace Davor. ¡Ah, qué pena! Qué pena. El defensa ahí se recuperó bastante bien y me tocó lo suficiente la pelota para no poder hacer nada. Minuto 35 ya de partido. Vamos, 0-2. Azulín, Bacali, a ver el pase al hueco. ¡Pu! ¡Qué pase! ¡Puah! ¡Qué parada! ¡Y gol! ¡Gol del Hércules! ¿Este quién ha sido? El ratoncito de Kiko Femenía, sí. Ha sido el 7. Gol de Kiko Femenía, pero qué pena que no ha entrado el primer tiraco. Vamos a ver ahí el pase al hueco. ¡Puah! ¡Ahí qué tiraco! Y bueno, Kiko Femenía por detrás. Curiosamente marca un gol de cabeza. Mide uno... ¿Cuánto mide? Unos 70 y pocos, ¿no? Creo que Kiko Femenía. Y bueno, es el primer gol con el Hércules en su vuelta. No sé si marcó alguno con el Madrid-Castilla antes de que lo ficháramos. Y muy bien, Kiko. Sí, dos goles de Kiko Femenía. Minuto 83 del partido, 0-3, completamente ya resuelto este encuentro. Vamos a ver si podemos marcar otro más. El Jaén se intenta estirar para maquillar el resultado, pero bueno, están muy quemados, como veis. Están muy quemados. Vamos a ver aquí, Azulín, que la pone. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué volea! ¡Madre mía, qué golazo, qué chicharro! De Bacali, ¿cómo ha pillado el centro por la banda izquierda, ¿no? De Azulín. Ahí lo vemos, ¿cómo la pone de primera? Sí, ¡buah! ¡Qué golazo! Está haciendo un fútbol increíble el Hércules, que podría ser el Dream Team de la Liga Adelante ahora mismo, con esta delantera, con Davor y con Bacali. Y bueno, tenemos a Samuel, Kiko Femenía, a De Lucas, a Zulín. Tenemos un equipazo, ¿eh? Equipazo del Hércules. Y ya 10 goles en lo que va de liga de este belga, de cedido del PSV. Vamos a ver si podemos ya amarrar este 0-4 o intentamos el 0-5. Aquí la recuperamos. Davor que se va. Corre Davor. A ver, intento ahí meterla, pisa la pelota, qué calidad del croata, qué bueno es, madre mía lo que ha hecho. Ay, entre los dos jugadores del Hércules, porque si no eso podría haber sido el 0-5. Ahí lo siento por la gente de Jaén, pero es que el Hércules arriba tiene mucha mordida, ¿eh? Ahí de Aitor, eso es falta, ¿qué dices? ¿Cómo me ha entrado ahí de espaldas? Madre mía, pero bueno. Y final del partido, no ha querido añadir nada más el árbitro. Y bueno, os voy a dejar con la clasificación después de esta victoria 0-4 a domicilio contra el Jaén. Y esta es la que fue el larguero de cabeza. Y bueno, os dejo con la clasificación. Adiós, hasta luego, chao, portaros bien y hasta el siguiente vídeo.